Es como un viaje emocional, o sea, en el que llegas y seguramente contigo mismo tienes muchísimas barreras y a medida que va pasando el tiempo vas rompiendo esas barreras y conociendo aspectos de ti mismo que quizá no conocías antes o no te dejabas a ti mismo conocer. Y crecimiento, es que es la palabra que me sale todo el rato. No sé si acabem de tirar totes les barreres, però sí que procurem. Piquem molta pedra. Hem picat molta pedra al llarg de 10 anys per poder arribar on estem. Un repte professional i de moltes persones treballant de manera conjunta, remant, qual marineros, buscant el rumb, no?, entre tots alhora, perquè al final no sabem ben bé on anàvem quan vam començar, no?, i hem arribat a 10 años. Me siento muy orgulloso que un proyecto que nace hace 10 años, bajo mi mandato como alcalde, haya perdurado durante tanto tiempo y que se haya consolidado, porque eso quiere decir que el programa funciona, que los diferentes gobiernos que me han sucedido en Castelldefels también lo han valorado positivo y, por lo tanto, pues muy orgulloso de que esa acción haya perdurado en el tiempo y que haya ayudado a más de 200 personas en Castelldefels. La Casa de Oficis de Castelldefels no solamente se ha ceñido a lo que sería el barrio de Vistalegre, ha servido para dar ejemplo y para animar y apoyar a todo lo que es la población de Castelldefels y yo me atrevería a decir que en los dos municipios colindantes. Dentro de toda la labor que se hace dentro, tanto a nivel técnico y a nivel de formación, como a nivel de los usuarios, lo que más me sorprende gratamente es la función social que se hace desde la Casa de Oficis. Una función social muy ligada al barrio. Es una oportunidad maravillosa para los chicos que están en el programa y para el barrio. Si tuviera que decir una palabra, sería trabajo comunitario. La Casa d'Oficis planta la llavor i quan surten de la Casa d'Oficis, al món laboral, venen amb nosaltres i és on els acollim. I la veritat que és superbé. Al final son jóvenes que se encuentran en una situación de inactividad, pero también por circunstancias, en un momento complejo como es la adolescencia o la edad joven, llegan desorientados. Yo me acuerdo que estaba sin trabajo, no estaba motivado y vi en la Guaite que hacían este tipo de proyectos y dije que para adelante, porque como no estaba motivado ni estaba estudiando nada, era la oportunidad perfecta para hacer algo que me gustaba. Els joves com a etapa vital que estan vivint és una etapa molt inestable. Aleshores, clar, venen alguns que els hi falta moltes habilitats personals, molta autoestima. És un projecte que són 6 mesos de formació i 6 de treball, tal. Però no és això solo, no? Per a mi lo important, quan les digo, no? Les digo, venga, va, apúntate, tal, és precisament per el treball personal que hacen en ese any. I canvien muchísimo, a mejor siempre. Yo, por ejemplo, tenía un problema que me frustraba mucho cuando algo iba mal. Y pues Sira un día mi tutora me dijo, tienes que aprender a disfrutar de los errores y no frustrarte, y entonces pues eso la verdad que me ha servido bastante. És una de les característiques, a més, d'aquest programa, que és poder oferir aquest acompanyament i que alhora aquests mateixos joves també t'estan acompanyant a tu en el teu recorregut d'aprenentatge, no? Arriben amb moltes expectatives i molt amb la ment molt oberta, que això és preciós que passi. Venen amb la ment superoberta, molt disposades a aprendre. Sí que se ve, ¿no?, un poco ese cambio, esa evolución que ha hecho, esa mejora. Una vez que iba acabando ya el proceso, era como, salgo de aquí y me di cuenta de cómo salí, cómo entré. O sea, se nota muchísimo, sobre todo si la aprovechas. Este tipo de programas ayuda a nuestros jóvenes a que tengan una segunda oportunidad si no desean ir en la formación habitual. Les permite, por un lado, formarse, conocer un oficio y, en segundo lugar, acceder ya a su primer trabajo en una experiencia profesional que les va a capacitar para que luego puedan encontrar un trabajo fuera de este entorno. Más del 60% de las personas que han participado luego han encontrado un trabajo y, por lo tanto, han tenido un proyecto vital de vida. Por lo tanto, esto es la clave, que nuestros jóvenes tengan oportunidades y de ello nos sentimos muy orgullosos. El objetivo, la finalidad principal del SOC es fundamentalmente mejorar la ocupabilidad de los usuarios para que estén en mejor situación en el mercado de trabajo. La Casa d'Oficis ha cubierto con creces este objetivo, por lo tanto lo podríamos utilizar como ejemplo. Si a más hablamos de que estamos trabajando con chavales, en principio con lo que eso supone y con el problema que tenemos con el paro juvenil, pues en principio damos en la diana. La Casa d'Oficis es una pequeña muestra, ¿no?, de lo que desde la Guaita a nivel global
se realiza, es decir, tanto a nivel formativo como a nivel de inserción laboral, yo creo que son los fundamentos que desde la Guaita se trabajan, además de empresarialmente atraer empresas, inversión. L'objectiu general és un, ara hi ha moltes metes en el camí, moltes etapes que hem de poder anar superant per arribar a l'objectiu general, no? Que al final és emancipar-se per molts joves, és tenir un futur laboral, és poder inserir-se en el món de l'adultesa, no? I això passa per tenir una feina, per poder pagar factures, per poder tenir un lloc on anar cada dia. I aquest és el primer lloc durant l'any de Casa d'Oficis. El sentiment de pertenença és molt gran, eh? Pels joves i per tots nosaltres, no? Yo creo que es la oportunidad perfecta para las personas que no están ahora mismo haciendo nada o que no tienen ninguna motivación, como tampoco la tenía yo antes, de poder incorporarse en el mundo laboral y empezando poco a poco, sobre todo. Aquí, por suerte, tienes como tus dinámicas que te hacen, tienes aparte también tus trabajos y eso hace que poco a poco te vayas como superándote. También las personas que conoces aquí, que son maravillosas todas, esto hay que decirlo. Me llevé un objeto que aún conservo, que me dio Tatiana en una de las entrevistas personales, que era un coche, que era un Transformer, a modo de metáfora. Y eso es lo que me llevo. Y la metáfora de que hay que romper las barreras contigo mismo y que no pasa nada si lo haces mal. Crec que és un espai suficientment acollidor com per poder permetre que joves puguin expressar-se, no?, de forma lliure i segura. Llavors, això fa molt confortable després també el... Bueno, anem a enfocar d'una manera diferent, no? Canvis a la vida, doncs, bueno, no ho sé, saps? Jo no ho sabria respondre. Vull dir, això, en tot cas, cada una de les persones que han passat haurien de donar la seva resposta. Sí que penso que és un espai que es transita, no?, amb molta significació. Mi deseo para la Casa d'Oficis, pues que le permitan mantener la puerta abierta para que 200 chavales más puedan disfrutar lo mismo que han disfrutado los que han participado ya de la Casa d'Oficis de Vista Alegre de Castelldefels. Mi deseo para Casa d'Oficis sería que de alguna manera se consiga consolidar y establecer de manera permanente a nivel municipal. Que llegue a más gente y que lo conozca más gente porque merece la pena. Que en 10 años volviéramos a encontrarnos, volviéramos a soplar las velas y siguiera siendo un éxito y que de esos 200 jóvenes que se han beneficiado de la Casa d'Oficis, pues la suma fuera mucho más cuantiosa. Yo desitjo que segueixin ensenyant que hi ha lleure en el món i que s'hi poden dedicar, que és molt bonic. Que el trabajo continúe y que los chavales se sigan transformando continuamente, que sigan creciendo, como programa, como personas y como barrio. Que siga existiendo muchos años y poder seguir visitando esto y a medida que pasen los años seguir viéndolo desde una perspectiva aún más lejana y con más crecimiento y con más experiencia. Yo deseo que todos los jóvenes que participan en este tipo de programas tengan una oportunidad laboral, que puedan tener un trabajo digno, con un sueldo razonable y que, por lo tanto, desde la administración pública podamos hacer realidad el deseo de mucha gente joven que lamentablemente no tiene una oportunidad o no tiene un puesto de trabajo. Que sobretot mantingui l'essència, no? Que penso que és aquest ingredient que al final fa, no?, que sigui un espai que te l'estimis. Que se siga haciendo este proyecto en Castelldefels, porque creo que es necesario. Creo que hay mucha juventud que a día de hoy no sabe lo que hacer o no sabe por dónde tirar, y creo que es la oportunidad perfecta para que ellos puedan entrar en algún sitio que laboralmente les guste. El meu desig cap a Casa d'Oficis és que segueixi sent sempre una oportunitat més per tots els joves de Vista Alegre, del municipi, i que programes com Casa d'Oficis no deixin d'estar presents en el nostre dia a dia.